Shalom, shalom. Bokerto para todos, Bokerto para todos. Bendiciones para toda la gente que nos está escuchando. Laila Tot para toda la gente de Europa. Los bendecimos en este día tan hermoso. Hoy es un día de yeshiva. Vamos a estar más tarde en la yeshiva impartiendo la bendición, pero hoy hemos querido cumplirles y traerles una palabra de bendición. Saludamos a toda la gente que está conectada. Muy respetuosamente los saludamos. Bendecimos a toda la gente del YouTube, a toda la gente del YouTube, del Facebook Live. Para nosotros es una bendición poderles impartir la cultura, la cultura del cielo, poderles impartir los secretos de la Torah a través de nuestro Rabí Yeshua HaMashiach, que no quebrantó la Torah en nada, sino que la guardó. Él dijo algo muy hermoso, dijo, no he venido a quebrantar, sino a cumplir. Así que todos los seguidores del Mashiach no nos tenemos que acostumbrar a quebrantar, sino a cumplir. Así que bendecimos hoy a toda la gente hermosa que está conectada. También bendecimos en la parte técnica a nuestro hermano Juan Sebastián Ramírez, que está con nosotros en esta hermosa tarde. Y en la coordinación general, su amigo de siempre, el Jaján de la Guerra Espiritual, el maestro Raúl Vargas. Así que bendecimos a todos nuestros hermanos en las naciones. Ya estamos listos para impartir la Berajat. Vamos a hacer un puente, un enlace. Vamos a abrir los grifos de luz y vamos a hacer alguna Berajat en esta tarde, porque hay muchas personas que necesitan tener esta conexión diaria con el Kadosh Baruj Hu. Amén. Así que vamos a hacer unas Berajat muy importantes. Estamos conquistando el mes de Tammuz y este mes de Tammuz lo estamos ganando, lo estamos conquistando. Aunque es un mes negativo, lo estamos pasando en victoria, lo estamos pasando en bendición. Amén. Así que vamos a darle gracias al Eterno por todas las cosas lindas que nos ha dado. Vamos a hacer rápido las Berajat y después vamos con una palabra linda, como a ustedes siempre les gusta, una palabra de conexión, una palabra de poder para la vida de todos ustedes. Saludamos a Tomás, a Amelia Santibanes, a Blanca Parras, a Nelly Contreras, a Fabiola Jiménez. Algunos me están preguntando, Rabino, ¿cuándo es el taller en Perú? Bueno, ya tenemos fecha para el Perú, ¿verdad? ¿Es a finales de qué? De agosto. 29, 30 y 31. Vamos para Lima, Perú. Esa es la buena noticia que tenemos. Lima, Perú. 29, 30 y 31 de agosto. Blanca Parras nos está saludando desde México. Nos está saludando nuestra hija Amelia Santibanes. También tenemos a JP Río, nos está viendo. Y Miguel Ángel Morales.
Bendecimos entonces a la gente hermosa, a la gente linda que está en la conexión diaria. Los bendecimos. Vamos a prepararnos entonces con la conexión diaria. Vamos a prepararnos para impartir la verajat, para impartir la bendición del Kadosh Baruj Hu. Bueno, ya tenemos listo el tefilín, el talí. Estamos con la herramienta. Estamos con la herramienta precisa para comenzar la bendición. De pronto yo no soy el que tengo los lentes adecuados. No quiero ir a cometer una burrada leyendo, porque vamos a hacer oraciones en hebreo. Pero bueno, ¿estamos listos, Sebas? Vamos entonces a mandar la verajat. Y recuerden que al final estoy con una palabra y voy a estar orando por todos aquellos que están oprimidos. Me escribe mucha gente por el WhatsApp que necesitan liberación, y este es un momento muy importante para que ustedes se conecten con la luz del Kadosh Baruj Hu, con la luz del Santo de Israel. Bueno, ¿estamos listos, Sebastián? Bueno, Modea ni lefaneja, melebe callan, Sejesartat bit nismati vejenla rabat emunateja. Doy gracias a ti, Señor Elohim, viviente y existente, por regresar mi alma. Misericordiosamente grande es tu confianza. Vamos entonces a la oración que hacemos, el del lavado de manos, porque es importante decir esta verajat, porque en código hay un mensaje en hebreo que dice pasar de pobre a rico. ¿Y quién no quiere pasar de pobre a rico? Entonces, cuando hacemos la verajat y pronunciamos todas esas letras cargadas de energía divina, nos purificamos, nos santificamos, nos limpiamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidechanu mevisvotav vehitzivanu al netilat yadayim. Bendito eres tú, Señor, Rey del mundo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado el lavado de manos. Baruch Hashem. Vamos entonces a hacer lo que se llama Asher Yazar. Esta verajá tiene 45 palabras que nos conecta con el ADN de Adán, riñones, hígado, pulmones, huesos, músculos. Entonces esta verajá es para mandarle energía a nuestro cuerpo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher yasar et a Adán, behomat ubarat, bot, nekavin, nekavin, halulin, halulin, galuy, beyaduar, linei, gise, yevodeja, shein, gisaten, ejad, mehen, ot, in, yipatea, dejad, mehen, ei, eshar, lehikayen, Afilut, Shaat, Ehat, Baru, Atah, Donai, Rofe, Gol, Bazar, Amaflit, Lazor. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien hizo al hombre con su sabiduría y creó en él muchas aberturas y muchas cavidades. Es obvio y sabido ante tu trono de gloria que si cualquiera de ellas se bloquea o cualquiera de ellas se abre, entonces sería imposible permanecer vivo ni siquiera por una hora. Bendito eres tú, Señor, el sanador de toda carne, quien asombra por lo que hace. Baruch Hashem. Bueno, vamos a pronunciar lo que se llama Elohai Neshema. Elohai Neshema, Shenatatat, Tejorat. Mi Elohim, el alma que tú me has dado es mía, es pura. Ata berata, ata yesarta, ata nefata, bit beata, mesanra bekirbi beata, ati litla mimeni, ulera hasira, bit, leati labo kol isma, shena neshema bekirbi mode ani lefaneja, adonai elohai be elohei, abotai ribon kol, ha masin adon kol, hanechamot baru ata adonai, ha mahasir, Neshamo Ligarin Metin. Tú la has formado, tú la has creado, tú la has insuflado en mí, Baruch Hashem,
y la preservas dentro de mí, finalmente tú la retiras de mí y sin embargo me la retornarás en un futuro venidero. Mientras el alma esté dentro de mí, yo te estoy agradecido ante ti. Señor, mi Elohim y Elohim de mis padres, el gobernante de todas las acciones, el dueño de todas las almas. Bendito eres tú, Señor, quien regresa las almas a los cuerpos muertos. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, anoten la sevit binat, leahin bein yon ubein laila. Esta verajat es para despertar la mente. Bendito eres tú, Señor Elohim, Elohim del mundo, quien otorga al gallo el entendimiento para distinguir entre el día y la noche. Baruch Hashem. Vamos para la segunda verajat, que otorga vista a los ciegos. Tenemos ojos, pero no vemos, dijo el Melé David, también lo dijo Yahshua. Tenemos oídos, pero no escuchamos. Con demasiada frecuencia nos dejamos cegar por una oportunidad lucrativa o somos incapaces de anticipar el caos inminente de una determinada situación. El verdadero poder de esta verajat es que nos ayuda a realizar nuestros sentidos de percepción e intuición para que podamos ver las verdades que normalmente están ocultas para nosotros. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokea divrin. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien otorga la vista a los ciegos. Vamos a conectar nuestra alma, nuestra neshama, con la tercera verajat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Bendito eres tú, Señor, quien libera a aquellos que están presos. Cuarta verajat, endereza a aquellos que están torcidos. El significado interno de esta verajat está relacionada con la visión a menudo tergiversada que tenemos del mundo y de las personas que nos rodean. Nuestro yo egocéntrico distorsiona nuestra percepción de la realidad hasta el punto en que todos los demás nos parecen torcidos, imperfectos y equivocados. Esta secuencia específica de letras hebreas tiene el poder de imbuirnos con la aceptación y la comprensión para que podamos eliminar esa parte negativa de nuestro carácter que percibe a los demás como torcidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shokea kefufin. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien endereza a aquellos que están torcidos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vámonos para la quinta verajat, que viste a los que están desnudos. Los sabios explican que el cuerpo es la vestimenta del alma, de igual forma que una persona negativa no puede cambiar su carácter poniéndose un traje costoso. Nosotros no podemos crear un cambio personal ni la satisfacción duradera si no nos conectamos a un mundo que está más allá de la conciencia de nuestro cuerpo. La secuencia de letras en esta verajá nos otorga el poder de elevarnos por encima de nuestra conciencia corpórea y conectarnos con nuestra conciencia del alma. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbis arumim. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien viste a los que están desnudos. Vamos hacia la sexta verajá, que da fortaleza a los fatigados. A menudo tratamos de efectuar cambios positivos dentro de nosotros mismos. Intentamos enfrentar nuestros miedos, deshacernos de la ira y vencer nuestros celos. Pero el Satán, una inteligencia negativa, lucha contra nosotros desde nuestro interior y puede evitar que nuestros cambios sucedan. Entonces la secuencia de estas letras en esta verajat nos da y nos brinda la ayuda espiritual y adicional, la energía que necesitamos para vencer al Satán. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, anoten yaef la yaef koa. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien le da fortaleza a los fatigados. Vamos a conectarnos con la séptima verajat, que mantiene la tierra por encima del agua. Así como el universo está en un perfecto equilibrio, lo de arriba con lo de abajo, así nosotros tenemos que tener ese equilibrio entre lo que es lo espiritual y lo material. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rokat aeres al hamayin.
Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, que mantiene la tierra por encima del agua. Octava Berajat, dirige los pasos del hombre. Cuando una persona se embarca en un camino espiritual, él o ella inevitablemente se encontrarán con obstáculos y retos a lo largo del camino. Esta secuencia particular de letras hebreas nos da el poder de la certeza de saber que el camino espiritual que estamos transitando es el correcto, aun cuando el sendero ante nosotros se torne temporalmente más oscuro. Barú atadonai Eloheinu melech haolam, amehim misadei gaber. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien dirige los pasos del hombre. Barú Hashem. Novena bendición, satisface todas mis necesidades. Esta antigua secuencia de letras garantiza que recibamos lo que nuestra alma realmente desea y no lo que nuestros impulsos reactivos inmediatos hacen que anhelemos. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam, chiasat likol sorkit. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien satisface todas mis necesidades. Vamos a la décima bendición que fortalece a Israel con poder. La palabra hebrea fuerza es Geburá. Geburá tiene el mismo valor numérico de 216 que las secuencias de tres letras de las 72 nombres de Elohim, 72 por 3 igual a 216, las cuales nos ayuda a alcanzar el poder de la mente sobre la materia y a superar nuestra naturaleza reactiva. En las tres últimas palabras de la Berajat podemos encontrar otro secreto. Las primeras tres letras de las tres últimas palabras, Alef, Yud y Bet, tienen el mismo valor numérico, 13, que la palabra esto hebrea para Ahavá, que significa amor. Si tenemos amor en nuestra vida, siempre tendremos la capacidad de conectarnos con el poder de los 72 nombres del Eterno. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam, oser Yisrael biburat. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien le da fuerza a Israel con poder. Vamos hacia la undécima Berajat que corona a Israel con esplendor. Vamos entonces a soltar esta Berajat. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael betifarat. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien corona a Israel con esplendor. Barú Hashem. La undécima bendición, que no me hizo un hombre gentil o una mujer gentil. ¿Qué es ser un gentil? Es un nivel superficial. Es una persona que no tiene ningún deseo de recibir poderoso e intenso con las cosas del Eterno o con la Torah. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam, chelo aseni goy. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam, chelo aseni goya. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, que no me hizo un hombre gentil o una mujer gentil. Decimotercera bendición, que no me hizo un esclavo. Esta bendición nos brinda el apoyo que necesitamos para no ser gobernados ni encarcelados por nuestra naturaleza reactiva y el mundo material. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam, chelo aseni abet. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam, chelo aseni chihad. Bueno, vamos entonces para la decimocuarta bendición, que no me hizo una mujer, o que me hizo de acorde a su voluntad. Así eliminamos toda fuerza de homosexualismo, transgéneris, que está dañando y corrompiendo a los seres humanos, y echamos fuera esos espíritus de transgéneris que vienen a distorsionar y dañar el principio masculino y femenino. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam, chelo aseni isha, barú chasani kirsonot. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien no me hizo una mujer, bendito quien me hizo de acorde a su voluntad. Decimoquinta Berajat, elimina de mis ojos las ataduras del sueño. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam, hamavir helei chena mianai unuma miafapai. Bendito eres tú, Rey del mundo, quien elimina de mis ojos las ataduras del sueño y la pesadez
de mis párpados. Baruch Hashem. Vamos entonces a pronunciar el Vigir Razón para eliminar el Yeser Hará, la mala inclinación, el resentimiento, el egoísmo, la ofensa, la falta de respeto, la intolerancia, la altanería, la mala educación que a veces nosotros tenemos y que comúnmente dominan nuestra vida. Vigir Razón. Esta oración ayuda a eliminar las fuerzas negativas que habitan en nuestro interior. Vigir Razón Mirpaneja, Adonai Elohai Be Elohei, Abotai Chetargileni, Betorateja, Betabikeni, Mevisboteja, Bealti Viene, Lidei Het Belo, Lidei Yabon Belo, Lidei Nisayon Belo, Lidei Bisayon, Betarjikeni, Miyesera Ara, Betabikeni, Villesera Tot, Behot, E Yisrit, Legistabet Lat Uneni Ayon, Ubehol John, Lehen Ulegeset, Ulerajamin Beineja, Ubeinei Hol Roai Begonleni, Hasadin Tobin Baru Atad Donai Gomel Hasin Tobin Leamoy Israel. Que sea tu voluntad, Señor Elohim, Elohim de nuestros padres, que tú me acostumbres a tu Torah y me hagas ser fiel a tus preceptos y a tus. Y no me lleves a las manos del pecado, la injusticia, la tentación y la vergüenza. Ni hagas que me distancie a mí mismo de la inclinación hacia que y que hagas que me distancie a mí mismo de la inclinación al mal y me adhieras a la inclinación al bien y que fuerces mi voluntad para servirte a ti. Concédeme en este día y todos los días gracia, benevolencia, misericordia ante ti y ante todos aquellos que me observan. Y otórgame bondad amorosa. Bendito eres tú, Señor, quien concede bondad amorosa a su pueblo Israel. Baruch Hashem. Así que vamos ahora a lo que se llama Yehi Razón. A menudo atraemos personas negativas, situaciones desfavorables a nuestra vida. Nos encontramos en el lugar equivocado, con el momento equivocado. Hacemos negocios con las personas equivocadas. Aquí en esta Berajat. Me gusta mucho esta verajat. Obtenemos la capacidad de eliminar todos los sucesos negativos externos e impedir que interfieran en nuestra vida, asesinatos, balas, contratiempos, malos entendidos, situaciones negativas. También eliminamos 11 áreas distintas de negatividad que pueden invadir nuestro entorno. Así que vamos a pronunciar la verajat. Yehi razón mirpaneja Adonai Elohai ve Elohei abotai chetaxileni ayon ubehol yon bayon mi asei fanin mi asut panin mi adan rat mi yeser rat mi haber rat mi shahen rat mi pegar rat mi ajin arat mi lachon arat mi din kache mi baal din kache beinche hub ben brit ubeinche y no ben brit. Que sea tu voluntad, Señor Elohim, Elohim de nuestros antepasados. Salvarme en este día y en todos los días del hombre arrogante, de la arrogancia de un hombre malvado, de la inclinación al mal, de una compañía malvada, de un suceso malvado, de un suceso siniestro, del mal de ojo, de las palabras malignas, del juicio severo, de un oponente severo, ya sea un hijo de la alianza o no sea un hijo de la alianza. Baruch Hashem. Bueno, mis amados, vamos entonces a hacer lo que se llama Birkoja Torah, Birkoja Torah, Birkoja Torah, las bendiciones de la Torah. Muchos dicen que esto pasó de moda, pero el mundo no puede tener una restauración si no hay una conexión nuevamente con los mandamientos. Yahshua lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidechano mevisbota beksivano al divrei Torah. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto a la enseñanza de la Torah. Baruch Hashem. Vamos hacia la 17ª Berajat, la enseñanza de la Torah a la nación de Israel. Bearena Adonai Eloheinu, Edibrei Torah Befinut, Ubebefilló a Meja Bey Israel, Benillet, Anán, Ubezezae, Ubezezae, Tezezae, Ubezezae, Ameja Bey Israel, Culano, Yodei Shemeja, Belondei Torateja, Lisma Barú Atadonai, Amelame Torale, Amoy Israel.
Y endulza para nosotros, Señor nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en la boca de tu nación, la casa de Israel, y pueda que nosotros y nuestra descendencia y la descendencia de nuestra descendencia y la descendencia de toda tu nación, la casa de Israel, todos nosotros sepamos tus nombres y seamos aprendices de tu Torah por el bien de sí misma. Bendito eres tú, Señor, quien nos dio la instrucción. Bendito eres tú quien enseña la Torá a su nación Israel. Bueno, vámonos para la 18ª bendición. Nos dio la Torá. Barú atadonai Eloheinu melech olam asher bahar banu mikoyamin benatan lanu et toratot. Barú atadonai noten hatorá. Bendito eres tú, Señor Elohim, Elohim del mundo, quien nos ha elegido entre todas las naciones y nos dio su Torah. Bendito seas tú, Señor, quien nos dio la Torah. Baruch Hashem. Ahora sí, vámonos para la bendición de los Kohanim. Usted que está en casa, levante su mano. Usted que está en su negocio, en su oficina, va a recibir la bendición más poderosa del cielo, que es la bendición de los Kohanim. Levante su mano. Vaidaber Adonai el Moshe le amor. Daber el Aarón el banal le mor cote barjú. Eben Israel amor la gente. Varejeja Adonai bismereja. Ya era Adonai panabeleja. Villejuneja. Yisada Adonai panabeleja. Bellaseleja shalom. Besamude desminal bene Israel. Banía barjen. Habla Aarón y a sus hijos diciendo, pues bendicirás a los hijos de Israel y les dirás que Yahweh te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te dé gracia, que Adonai eleve su rostro hacia ti y te conceda paz. Y ellos pondrán mi nombre, Yahweh, Yud-Hei, Bau-Hei, sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Baruch Hashem. Bueno, mis amados, llegó el momento de pronunciar el Anabekoa, esta secuencia de 42 nombres del Eterno que están en esta oración. Baja luz, baja bendición, baja poder a nuestra vida. Esta oración trae sanidad, así que si alguien está enfermo, esta oración lo puede sanar. Esta tefilot puede romper y quebrar al Hasatán, las fuerzas malévolas, y destruirlas. Anabekoa gedula yemineja tatir serura. Kabel rina meja sabenu tajarenu norad. Nagibor dorsei yigudeja. Kebaba sanren. Barjen tajaren rahamei sikateja. Tamigon len. Hasinka dos verotuja. Nahel adateja. Yahid get leanjapene. Sorrei keduyateja. Shabatenu kabelus mas akatenu. Shodea talumot, Baruch en kevot malhuto leolam bae. Te suplicamos a ti, Señor, con gran poder de tu diestra, desata a los cautivos, acepta el canto de tu nación, fortalécenos y purifícanos, oh poderoso, por favor, todopoderoso, aquellos que buscan tu unidad, protégelos con la pupila del ojo, bendíceles. Purifícales, tu rectitud compasiva concédeles siempre, invencible y todopoderoso, con la abundancia de tu bondad, gobierna tu congregación. Único y glorioso, acude a tu pueblo, aquellos que recuerdan tu santidad. Acepta nuestro llanto y escucha nuestro lamento, tú que sabes todo lo que está oculto. Bendito el nombre de la gloria, su reino es para siempre y por toda la eternidad. Baruch Hashem. Wow. Eso. Bueno, mis amados, hemos llegado a una oración que me gusta mucho, que es el Shema. Y vamos a pensar en los seres queridos. Vamos a pensar en papá, en mamá, en los hijos que están cerca, que están lejos. Y vamos a pensar en ellos. Y cuando cantamos el Shema, toda esta energía, toda esta luz va a viajar hacia ellos y les va a traer bendición. Así que Arié, Keren, Yemima, Chequina, Jaffa, Jeremías, toda nuestra familia va a ser iluminada con la luz del Shema, nuestros padres, nuestros familiares.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Enkevo, Malchuto, Leolam Baed. Beata Adonai Eloheja, Bejol Lebaja, Ubejol Naseja, Ubejol Miodeja, Beahut, Adebarim, Aelea Cheranoji, Mexajada Yon, Al Lebabeja, Besinatán, Lebaneja, Bedibarta, Ban, Beshiteja, Beibeteja, Ubeleteja, Batare, Ubeshoveja, Ukumeja, Uchartán, Leot, Al Yadeja, Beahule, Totafo, Beine, Ineja, Utatán, Al Mesuso, Beiteja, Ubeishareja. Escucha Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor es uno, bendito es el glorioso nombre. Su reino es por siempre y por toda la eternidad. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo lo que posees. Deja que estas palabras que te ordeno hoy descansen sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas mientras estés sentado en tu hogar y mientras caminas por el sendero y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal sobre tu mano y serán como filatelias entre tus ojos. Y las escribirás en los umbrales de tu casa y en tus puertas. Bechen, Yahshua, Hamashia, Ben Yosef, Ben David, Ben Elohai. Amén, amén, amén. Ya regresamos. Rabbi Shimon ben Yehui Oymae, Chas 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 Veshulam Shetish Takach Toiru, Toiru Toiru Meyisru Muae. Rabbi Shimon ben Yehui Oymae, Rabbi Shimon ben Yehui Oymae, Chas 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 Veshulam Shetish Takach Toiru. Toiru, toiru, meyisru, ae. Ki lois isho, chach
bizarro. Lois y Shoes, está muy bizarro. Y Lois, 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 Lois y Shoes. Toero, toero, mi instrua. Bueno, mis amados, nuevamente con ustedes. Nuevamente con ustedes. Gracias. Tenemos gente que nos está viendo también a través del Facebook Live, también a través del YouTube. Tenemos comentarios muy buenos. Shalom Rabino, nos dicen acá a través de YouTube. Shalom Rabino, muchísimas gracias por los mensajes tan poderosos. ¿Cómo puedo ofrendar para su ministerio desde Guatemala? Bueno, usted puede hacerlo a través del Western Union. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 1956-328-2074 y nosotros le vamos a decir cómo usted puede mandar a través del Western Union la ofrenda, la siembra, para bendecir nuestro trabajo. Bueno, nosotros no somos un ministerio que anda pidiendo dinero, ni negociando, ni nada de eso. Somos un ministerio que trabaja, tenemos nuestra propia empresa, pero cuando alguien va a mandar algo, no lo haga por necesidad. No lo haga porque nosotros seamos ricos o porque seamos pobres. Hágalo porque usted ama la palabra que nosotros damos acá. Pues si nosotros le demostramos necesidad, usted lo va a hacer por lástima, eso no queremos. Porque el rabino Saulo de Tarso dice que no hay que dar por necesidad. Y si le decimos que somos ricos, entonces usted va a decir que para qué va a mandar dinero si esa gente no necesita. Así que muchas veces nosotros los hispanos somos un conglomerado de prejuicios bastante difícil. Hágalo porque usted ama la Torá, porque es un deber, porque es un acto de reciprocidad. Cuando un ungido, una persona ungida por Ruach HaKodesh, le está impartiendo Berajá. Saludamos también a Tebel Suárez, Darwin Guevara, desde Ibarra, Ecuador, a Mariela Peral, Liliana Troche, les pido oración por juicio por cobrar mío y de mi esposo por el trabajo de seguridad y la casa y para que el Eterno nos use o nos dé un lugar apropiado. Correcto. Tenemos por acá a Vicky Hernández, Julio Casanova. A ver, ¿a quién más tenemos por acá? Ava Ministerio dice, estamos haciendo lo propio. Acá en México es un gran desafío, pero de la mano del Eterno lo lograremos. Rabbi, bendiciones. Abba Ministerios. Así que bendecimos a Abba Ministerios. También ellos colocan una nota aquí muy bonita. Dice, queremos felicitar al Rabbi Raúl Vargas por su trabajo tan excelente que está haciendo. Lo admiramos y le mandamos un fuerte abrazo
desde México. Adelante, Ravi. ¿Se requiere una transformación profunda? Claro que sí. Muchas gracias a la gente linda de México. Tenemos gente de Tulancingo, Hidalgo, México. Aleluya. Desde Argentina tenemos a la familia Luque. Ahora nos casamos el 16 de este mes. Perfecto. Luli, Liliana, adelante. Felicidades en esa luna de miel. Ecuador se hace presente a través de Nadia San Pedro y dice: bendiciones, Rabino. Aquí estamos estudiando y meditando en las 72 Yujit chispas que vienen de Yud-Hei Bau-Hei, del nombre. Tenemos a David Cortés, tenemos a Gloria Rico, tenemos a Rocío Urbina Gallegos, Shalom. Jorge Uriel Cruz nos saluda. Marvin López, Shalom, Rabino, lo amamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludamos también a la gente del Perú. Recuerden que vamos a estar en Perú 29, 30 y 31. Allá está John Correa. Pueden comunicarse con John Correa. 29, 30 y 31. Tenemos 29, 30 y 31. Esos días son festivos en el Perú en el mes de agosto. 29, 30, 31. Rabino en Lima, Perú. Va a ser algo poderoso porque es el segundo taller de guerra espiritual que vamos a estar haciendo en el Perú y va a estar explosivo. Así que ustedes no se pueden perder ese poderoso taller de guerra espiritual en el Perú. Rabino Raúl Vargas en el Perú, en Lima, Perú. Segundo taller de guerra espiritual. Así que ya tienen que irse anotando. Tenemos los teléfonos de John Correa. Coloque los teléfonos de John Correa en el YouTube, por favor. Gracias. Bueno, Sebastián ya está colocando los teléfonos para que usted se pueda comunicar con John Correa y pueda usted disfrutar de toda esa bendición que viene. Amén. Bueno, mis amados, estamos en vivo, estamos en directo, estamos desde acá, desde la República de Colombia, impartiendo Berajat, impartiendo bendición, impartiendo la chequina, impartiendo la presencia poderosa de la Ruaja Codes. Es un día de bendición hoy, así que vamos un momentico a colocar una música linda, hermosa. Le quiero recordar que tenemos una promoción, no la he querido quitar porque la gente está comprando bastante. Es el libro de la conexión diaria con la Biblia, las escrituras de Yahweh, ya sea en rojo, en azul, en negro. Amén, mire, las escrituras de Yahweh por $140. Estamos dando las escrituras de Yahweh. Y le estamos dando el paquete así, les estamos sembrando el libro de las oraciones de Kabbalah. Así que mis hermanos, este librito, que es una herramienta del rabino, con las escrituras de Yahweh, lo estamos colocando en $140. $140. $140. Llame ya usted rápido a Sebastián para que le mande eso en Estados Unidos. Rápido, 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 rápido. Aproveche la promoción 140. $140. La promoción. Llame al 213-283-5316. 213-283-5316. Llame a Sebastián. Llame a Sebastián y tiene las escrituras de Yahweh ya. Antiguo y Nuevo Testamento corregido. Del español al hebreo, porque toca ahora volver todo para atrás, porque todo lo contaminaron, lo tergiversaron, lo interpolarizaron, y tenemos el libro de las oraciones que tenemos para todos ustedes. Estamos en vivo, estamos en directo. Recuerden que esta noche tenemos Sidur, tenemos Yeshiva de Kabbalah, de guerra espiritual, para estar poderoso. Bueno, mis amados,
Mis amados hermanos, vamos a tener una palabra hoy, una palabra poderosa de guerra espiritual. Y entonces vamos a pedirle a Sebastián que nos coloque la música para impartir esta hermosa palabra que tenemos hoy. Tenemos una palabra de poder, tenemos una palabra de bendición. Amén. Así que vamos a hacer una oración, ¿les parece? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar miko yamin, benatan lanu et torato, baruch ata Adonai, noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Rey del Universo, que nos diste la Torah de la verdad. Impartiste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú por Yahshua, nuestro Mashiach. Amén. Amén, amén. Vamos a impartir una palabra. Hay personas que me llaman y quieren ser libres de los demonios. Hay personas que me dicen que quieren vencer fuerzas satánicas, que quieren ser conquistadores, que quieren estar arriba y no abajo. Hay personas que quieren vencer, quieren ser conquistadores, pero no saben cómo. Yo les voy a dar hoy cuatro herramientas para que ustedes puedan vencer, puedan derrotar al enemigo. Estamos con un enemigo, peleando con un enemigo que está vencido, pero desafortunadamente nos está ganando por causa de nuestra propia ignorancia. Entre menos nosotros conocemos cómo trabaja el enemigo, más fácil nos puede destruir. Hubo un estratega, un hombre militar llamado MacArthur, dijo algo muy importante, dijo, entre más conozca al enemigo, más fácil lo puedo destruir. Bueno, MacArthur se reconoció por su celebridad en sus palabras. MacArthur dijo unas palabras muy bonitas cuando lo echaron fuera de Filipinas, creo que fue, y perdió una batalla. Dijo, bueno, me vencieron, pero volveré. Eso es lo importante. Ser persistente, ser constante, ser victorioso. Yo sé que me están escuchando hombres de negocios, me están escuchando abogados, me están escuchando personas de todos los estratos. Dice la palabra en el libro de Revelaciones, eso queda en el Brihad Hashad, Pacto Renovado, en el libro de Revelaciones 12:10 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Número uno, de la palabra. Número dos, del testimonio de ellos. Y número cuatro, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí prácticamente nosotros vemos varios tópicos, varios verbos, varias acciones que voy a tomar para encapsular en sus vidas. Cuatro elementos muy importantes que usted debe tener para ser un vencedor. ¿Qué es un vencedor? ¿Una persona que no tiene problemas? No, un vencedor es una persona que pasa por encima de los obstáculos, se enfrenta a ellos y triunfa. Ese es un vencedor. Un vencedor no es el que nunca tiene una derrota, no. Un vencedor es el que cae y rápidamente se levanta. Un loser o un perdedor es aquel que cae, se va en línea recta, drogas, vicios, sexo, miseria, ruina, se vuelve un indigente, un mendigo y nunca se levanta. Pero un vencedor es aquel que cae, mira aquí, cae, pero rápidamente se levanta. Yo en mi vida he tenido caídas, pero me he levantado rápido. Eso es un vencedor. Entonces, mis amados hermanos, dice acá, ellos le han vencido. ¿A quién? ¿A quién le han vencido? A Hasatán. Porque en los versículos anteriores vemos que el dragón persigue a la mujer, vemos que el dragón es derrotado arriba en el mundo de Yesirat, en los lugares celestes, y es echado fuera. Y se viene con ímpetu a atacar
al pueblo de Israel, a la simiente. Tenemos enemigos, pero nosotros podemos vencerlo. Yo quiero que hoy tú te llenes de un espíritu de fuerza, de victoria. Mando la bendición a toda la gente del WhatsApp, toda la gente del Facebook Live, para que no se entreguen, para que no se vayan en derrota, sino que sigan peleando. Entonces, lo más importante es pertenecer al grupo de los vencedores. En la vida hay tres personas que están en diferentes lugares. Están los que observan, que son neutrales, están los que no se meten y están los que son protagónicos. Yo quiero que tú y yo seamos protagónicos. Seamos y sigamos siendo protagónicos. Amén. La meta es ser un vencedor y no dejarnos vencer por los problemas, por las circunstancias, por las adversidades, por la economía. Todos los días tenemos que levantarnos con la herramienta, con una buena actitud y conquistar y amarrar el mundo espiritual. Si ustedes amarran a Hasatán y amarran el mundo espiritual, controlan, amarran la influencia de los astros, de los Nefelín, de los Giborín, si ustedes todos los días con la tefilat amarran al hombre fuerte y sueltan las 18 bendiciones, ustedes todos los días van a ser conquistadores porque tienen el sartén agarrado por el mango y no andan con piloto automático. Están piloteando y creando los eventos con su propia actitud, con su propia confesión. Vamos a mirar las herramientas para poder vencer a Hasatán. Una, la sangre del cordero. Qué interesante. Número dos, la palabra. Número tres, el testimonio. Y número cuatro, morir al yo. Bueno, creo que esos cuatro elementos son los más importantes para vencer a Hasatán. Primero hablemos de la sangre del cordero. La sangre del cordero es la que nos limpia, es la que nos declara inocentes, y Satanás siempre trabaja con decretos. ¿Por qué hay materialización de decretos? Porque tenemos pecados, porque sembramos en mala tierra y hay cosechas que estamos recogiendo. Hay facturas que nos están pasando y el que las legitimiza es el mismo diablo. La sangre del cordero. Entonces, ¿cuál es el primer elemento que yo tengo que usar en un momento de ataque, en un momento de crisis? Tengo que hacerle recordar al problema, tengo que hacerle recordar a la enfermedad, tengo que hacerle recordar al diablo que fui comprado, perdonado, cubierto, que fui protegido y apartado porque alguien derramó un sacrificio, un corbanó, alguien derramó sangre para que yo no fuera condenado, para que yo no me perdiera, para que yo no fuera destruido. Entonces, es muy importante hacerle recordar a Hasatán todos los días que está una sangre del cordero que me ha comprado, que me ha limpiado y que es el elemento con que el Eterno me ha perdonado. Entonces, todos los días tenemos que levantarnos y tomar el día y decir, Padre, en el nombre de Yeshua, tomo este día porque estoy comprado y lavado con la sangre, con la Dan, con la sangre del Machía Yeshua. La sangre juicio, la sangre juicio. Satanás es el que materializa el rigor. Satanás es el que trae los juicios, trae el rigor. Pero la sangre de Yeshua HaMashiach llevó la maldición, llevó el juicio, y todos los días tengo que levantarme y hacerle recordar a los Giborín, hacerle recordar al hombre fuerte, a la miseria, a la ruina, a los principados y a las potestades, que estoy comprado y lavado por la sangre del Cordero. ¡Qué interesante! El día que salimos de Egipto, el Eterno dijo, coloquen en los dinteles de las puertas la sangre del Cordero. Y tú sabes qué pasaba cuando venían los juicios. Pesa. Los juicios pasaban por encima. Y eso es lo que hace la sangre del Cordero. La sangre del Cordero
nos limpia, nos levanta, nos eleva, nos acondiciona, nos hace actos, nos purifica y nos santifica. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no para seguir pecando, no para seguir andando en mala conducta, sino es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú le estás sirviendo al Eterno y estás siendo atacado por demonios y por fuerzas malignas, lo primero que tú tienes que hacerle recordar a Hasatán es que tú tienes la sangre del Cordero. Es una de las cosas que Satanás respeta, es una de las cosas que tienes que hacerle recordar a la maldición, a la pobreza, a la ruina, al entorno, a los principados, a las potestades, que estás cubierto y lavado, que tienes el hilo rojo, que es comprado y lavado por la sangre que derramó el primogénito, amén, por la sangre del Cordero. La Kabbalah nos enseña que el hilo rojo desvía el mal de ojo, el hilo rojo desvía los juicios. Bueno, yo tengo el azul, que es el Shema, unos usan el hilo rojo como protección, pero qué protección tan linda, invisible, segura, poderosa. La Kabbalah tiene figuras, pero qué lindo cuando nosotros le hacemos recordar con nuestra propia palabra a Hasatán, al cáncer, a la enfermedad, que estamos comprados por la sangre del Cordero. Esa confesión con un corazón sincero, con un corazón consciente, elevado, esa confesión con autoridad hace que el mundo satánico se retire. Amén. Porque le quita toda legalidad a Hasatán, la sangre del Cordero. Yo cuando voy en los aviones, siempre toco el avión antes de subir y doy orden. Que la sangre bendita de Yeshua cubra este aparato, este viaje, y desautorice cualquier rigor, desautorice cualquier muerte prematura en el nombre poderoso que derramó esa sangre, que es el Melet, que es el Corbanó, que es Yeshua HaMashiach. Él fue el que derramó sangre. Entonces, ¿qué hace la sangre del Cordero? Te limpia, te perdona, te cubre, desautoriza a Satán y te protege. Crea en ti un Corbanó, crea en ti una cobertura que hace que el rigor se retire cuando tú pronuncias esa palabra linda que es por la sangre del Cordero. Número dos, la palabra. Wow, ellos le han vencido con la sangre del Cordero y también con la palabra. Entonces, no es suficiente la sangre del Cordero, hay que soltar la palabra. El arma más poderosa que tú y yo tenemos es el poder legislativo. ¿Qué es lo que hace la palabra? Ella, cuando se invoca la sangre del Cordero y cuando se da una orden en el nombre de Yeshua, nuestras palabras se vuelven creativas y ellas ponen a trabajar los cuatro mundos, Asilú, Beria, Yesirá, Asia, el mundo invisible y visible, y esa palabra que decretamos en el nombre de Yeshua materializa los milagros y hace que todas esas fuerzas coercitivas que son los ángeles comiencen a trabajar a favor nuestro. ¿Qué es lo que hace la palabra? Traer milagros. ¿Qué es lo que hace la palabra? Producir milagros. ¿Qué hace la palabra? Traer dinero. Traer a la existencia las cosas que están en el mundo increado y darle orden que se materialicen. Todo lo que fue creado con 22 letras hebreas. Todo lo que fue creado por el Kadosh Baruj Hu fue creado con palabras. Y dice el Eterno que nos ha dado, fuera de la sangre del Cordero, otra herramienta poderosa que es la palabra. La palabra, lo que tú hablas, lo que tú confiesas, cuando va impregnado de la sangre del Cordero, cuando va impregnado
En el nombre de Yeshua, como dijo el centurión, cuando yo hablo, tengo fuerzas coercitivas que me obedecen y ellas van y vienen. Yo doy la orden. Y le dijo el centurión, di tú la palabra y mi siervo sanará, porque yo sé que cuando tú hablas, hay fuerzas que hacen que lo que tú estás ordenando se materialice. Hay fuerzas visibles, poderosas, que se mueven cuando nosotros activamos la sangre del Cordero y cuando declaramos milagros. Así que cuando te levantes, no confieses muerte, no confieses dolor, no confieses ruina, no confieses miseria. Toma el día con una actitud profética, declarando la palabra, soltando la palabra y lavándote y purificándote y haciéndole recordar al diablo y a los poderes satánicos, al a Inrat, al mal de ojo, al lachón jará, a todas esas fuerzas que vienen a hacerte un rigor y una materialización de cosas negativas, cuando tú les haces recordar la sangre del Cordero y cuando tú en el nombre de Yeshua les sueltas la palabra, todas esas fuerzas empiezan a caer y los cielos empiezan a abrirse y Satanás empieza a perder poder en tu vida. ¿Qué dijo el rabino Yeshua? Si tú le hablas a este monte, si tú le dices a este monte, ¿quiénes son los montes? Los problemas, las maldiciones, los decretos, todo ese mundo que Satanás todos los días está gestionando negativamente para hacernos resistencia y no dejarnos materializar. Recuerda que la palabra Satán quiere decir el que se opone. El que se opone a tu riqueza, el que se opone a tu sanidad, el que se opone para que tú prosperes, el que se opone para que tú materialices. Número 3, testimonio. Muy importante que tú ganes autoridad en el mundo espiritual con tu testimonio. Muy interesante. Satanás respeta la sangre del Cordero, Satanás respeta la palabra y Satanás va a respetar tu testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es el reflejo visible de lo que somos en lo invisible. Muy interesante. Por una boca no puede salir bendición, ni por una boca puede salir maldición a la vez. Testimonio. Es muy importante que tú reflejes lo que tú eres. Es muy importante que todas las personas y el mundo espiritual vean en ti autoridad, que eres una persona que mantiene sus vestiduras blancas, testimonio. Qué lamentable que hoy no hay testimonio. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos cosas malas, cuando nosotros le abrimos la puerta al sexo ilícito, cuando le abrimos la puerta al robo, a la irresponsabilidad, cuando le abrimos la puerta a las drogas, al alcohol, a la ira, al resentimiento, a la murmuración, a la masturbación, al orgullo, a la soberbia, perdemos el respeto y por ende perdemos el testimonio. Satán respeta a la gente que tiene testimonio. ¿Qué fue lo que dijeron los demonios? Nosotros sabemos quién eres tú. Nosotros sabemos quién eres tú. Nosotros sabemos que tú eres el hijo del Elohim viviente. ¿Qué fue lo que vio Satanás en la vida de Yeshua? Testimonio, testimonio, testimonio. Bueno, parece que la transmisión está bien en el YouTube. ¿Estamos bien? Bueno, Baruch Hashem. Testimonio. Hoy tú vas a restaurar tu testimonio. Hoy ya no vas a seguir dando mal testimonio para que Satán te respete. Lo único que tienes que hacer firmemente, el tercer paso, guardar tu testimonio. Ojo con lo que hablas, ojo cómo vives, ojo cómo piensas, no darle lugar al pecado y morir, morir al ego. Dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
El ego es muy importante vencerlo. Como dijo Rachaul, no vivo yo, él vive en mí. El ego es donde Satán se entrona. El ego es el animal, prepotencia, grandeza, soberbia, arrogancia, importancia, superioridad, enojo, soberbia, orgullo del conocimiento, orgullo del saber. El ego, si no lo matamos, si no lo hacemos morir, Satanás sigue gobernando en nuestro ego. Podemos tener la sangre del cordero, pero si no tenemos palabra, vamos a ser creyentes, ignorantes, sin palabra. Podemos tener la palabra, pero si no tenemos la sangre del cordero, estamos incompletos. Podemos andar en la gracia, que es la sangre, pero si no tenemos testimonio, vamos a estar incompletos. Podemos tener la sangre del cordero, pero si no hacemos morir lo terrenal, que es nuestra vieja naturaleza, vamos a ser personas perdonadas, pero incompletas, porque no hemos vencido nuestra naturaleza animal y seremos, por ende, hombres carnales que tienen la gracia en su corazón, pero en su manera de vivir son un desastre. Ojo, hoy hay que restaurar esas cuatro cosas para ser un vencedor: la sangre del cordero, la palabra, el testimonio y morir al yo. Así que, mis amados hermanos, si alguien quiere una oración, hoy la Ruach HaKodesh lo levanta. Hoy la Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, Yahshua, está ahí listo para ayudarte. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Roe Sebastián que nos ayude y vamos a colocar la música de fondo, y todo el que está en las naciones, todo el que me está escuchando, va a tener la oportunidad de recibir la bendición en este día, en esta tarde. Cierre sus ojos. Diga: Padre, en el nombre de Yeshua, yo te pido perdón por mis pecados, por mi conducta. Hoy quiero comenzar a andar contigo y a dar testimonio. Hoy quiero morir a mi vieja naturaleza. No quiero ser un fracasado, no quiero ser una persona atormentada por los demonios. Diga conmigo: hoy renuncio a Satán, a la enfermedad, a las obras de la carne, al mundo. Hoy renuncio a seguir viviendo para mí mismo. Quiero vivir para ti, Elohim Adonai, el Elohim de Israel, de Jacob, de Abraham, de Isaac. Diga conmigo: hoy, Señor Yahshua, el Mesías, hoy te recibo como mi único, suficiente Señor, Salvador. Hoy me levanto. Hoy el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, viene sobre mí y hoy declaro que voy a comenzar a ser un vencedor. Hoy renuncio, diga. Hoy renuncio a las drogas, al alcohol, a la depresión, a la ira, a la soberbia. Diga: hoy renuncio de todo corazón a los vicios, a toda atadura, a todo dominio que Satanás tenga sobre mi vida. Diga conmigo: hoy pongo la enfermedad al dragón, pongo a mi vieja naturaleza sometida única y exclusivamente al poder del Mesías, al poder de la Ruach HaKodesh, al poder del Espíritu de aquel que creó los cielos y la tierra. Diga: hoy me declaro como un hombre lavado por la sangre del Cordero, como una persona llena de palabra, de autoridad, una persona de testimonio y una persona que empieza a recibir para dar y no a recibir para sí. Hoy someto mi ego, pongo mis emociones, pongo mi vida en tu altar para comenzar a ser transformado y cambiado por la Ruach HaKodesh. En el nombre de Yahshua.
Amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, ten la seguridad que la Ruaja Kodesh ya te está libertando, te está sanando, te está ayudando. Padre, en el nombre de Yeshua, bendigo en esta tarde a todos los que se conectaron. Ato a Satán y doy orden que los juicios sean quitados de la vida de estas personas. Ato la enfermedad, ato la ruina, el rigor, la miseria. Ato y destruyo las brujerías y las hechicerías. Ato y destruyo todo poder que tenga el dragón sobre la vida de los que me están escuchando. Hogares, niños, matrimonios, empresarios, hombres de negocios. Y le ordeno a Satán que suelte sus vidas ahora mismo. Suéltalos, Satán, suéltalos en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¡Fuera! Eso. Y ahora en el nombre de Yeshua, todo rigor, toda enfermedad, todo juicio, toda muerte, todo cáncer, desaparece. ¡Ahora! En el nombre de Yeshua. Ahora levanta tus manos. Doy orden que el cielo se abra por las llagas, por la sangre de Yeshua. Y decreto, declaro que la Ruaja Kodesh, que los 72 nombres, que las chispas divinas, que los ángeles, los malajim, te sanen, te restauren, te levanten. Doy orden que se crean en ti órganos nuevos, tejidos nuevos. Comienza en ti una vida de éxito. Quito, alejo, destruyo las drogas, el alcohol, la irresponsabilidad. Y doy orden que todo obstáculo sea quitado del camino tuyo y seas bendecido por los méritos de Yeshua. Amén, amén, amén. Leitrao, nos vemos mañana. Shalom. Atagipu.